de todo el mundo. Por eso, solo son 5. ¿Sí? Yo llegué después. Yerfini, ¿cómo hago para poner mi Spotify en premium? O sea, no sé cómo hacerlo. ¿Me ayudas ahí, por favor? No, yo dije que si llegamos mañana a los 10.500, iba a subir un cover. O sea, si ustedes siguen trabajando hoy, toda la noche, si mañana también en la mañana, antes de que nosotros iniciemos el live, ya está muchísimo más, llegamos a los 10.500, super chimba, y subo el cover el viernes. 8 y media, ¿qué hora es? Mierda, entra a 8 y media. No. ¿Ya dijo, no? ¿Qué más prometimos? Live 2 horas con la Shuri. El chisme mañana. Bueno, el chisme hoy, sigamos ya en estos momentos. Ver, eso no te da nostalgia, Cata. Pues. ¿Cuánto es anual? Dime cuánto es anual. ¿Y si es anual? De una. Yo creo que individual. O familiar para yo. No, individual. Vamos, ¿cuánto llevamos? 5.924. Ok. Nosotros le contamos el chisme hoy de los chupones, pero si llegan ya 6.000. Y la bachata, exactamente. La bachata. Es la bachata. La bachata, el cover y 2 horas. Uf, marica, creció un resto. Vamos 5.940. Acuérdense que la meta en total es de 10.500. ¿Ok? Entonces, es hasta mañana. Entonces, mientras no estemos haciendo live, ustedes pueden hacer dinámica, no sé, como siempre hacen. Para que nos ayuden y salir de eso ya. ¿Dónde está? Un beso. Se ahoga. No respiro cuando me hizo Valeria. Re. Yuri no respira cuando me da un pico. ¿Qué dices tú? Que tú no respiras cuando me das un beso. No. Acá está la rata. Ve, que saludes, que porque ganas a tus fans. ¡Ah! ¡Hola! Yeah. No vas a decir nada, Cata. Cata cancelada, cancelen a la Cata. No. Así como nos cancelan a nosotras. Yo nunca hago nada malo para la gente. Como yo tampoco. Tú. ¿Qué hago yo? Cata, que si está soltera. ¿Soltera? No. Ella está casadita con nosotras y con la Alex. Re. Así jugamos todas las noches. A la que tengo la primera. Marica, qué risa es ese gif que nos mandaste al final y que. Marica, re. Ay, no. Bueno, vamos a esperar a Karen. Al lado de. Ya te lo. Ya te mando. Te cuento que me encuentro. Tú tienes que seguir grabando un TikTok. Deme un break. Voy a comprar mi Spotify Premium. Deme un break. No, tú no. Te me tira muerto también. Pero quiero que Alexa viva, ¿no? Quiero que Alexa tenga vida. Señora de las 4 décadas. ¡Hora! Hijo de puta, marica. Yo te paso. Hola, ¿cómo tal? ¿Tal? ¿A ti te gustan las viejas? Las mayores. Qué chimba de nariz, marica. Marica está muy linda. Vamos a ver cómo se ve la pinche nariz. Ahora ok, ya deja, Juan.
Japón. Vamos 5.961. ¿Yuri está soltera? ¿La tuya? No. Yuri está soltera, Yuri tiene novia, Yuri también está casada, Yuri está casada con la Vale. Si nos bañamos, yo sí me baño. Bueno, las dos nos bañamos. 5.965. ¡Yura! Vayan a seguir las cuentas, baby, las cuentas. Yuri, voy a Call of Duty. Yuri. ¿Qué, mi amor? Que porque dijiste que estaba soltera. ¿Cuándo dije eso? Ahorita. ¿Yo no he dicho eso? Sí. Pero déjame la cara. Me acaban de decir. Yo no he dicho eso. Amor, yo no he dicho eso. Yo no estoy soltera. Yo estoy casa. Casa. Hola, Valeria. Casa. Yo eres de Maracay, no, yo soy de La Guaira. Chicos, vamos 5.000. Soy de Vargas. Vamos 5.970. No nos contaron el chisme. Que si lo vamos a contar, necesitamos que llegue a los 6.000. Ah, lo del chupón, el chupete. Pero es que les voy a dar un adelanto. Mi piel es una mierda. O sea, mi piel es muy sensible, por eso siempre tengo como morados. Y es de muy piel delgadita. O sea, tengo la piel púrpura. Pánica idiopática. Púrpura. Entonces, o sea, mi piel es muy delgada a comparación de la de Yuri. O sea, literal, muy delgada. ¿Listo? Lo vamos a ver después. Y Yuri tiene la piel muy, muy, muy gruesa. Demasiado. Se los juro. Ese es el contexto. Me pellica, yo no siento, marica. Me puya y yo me siento una puta. Vamos 5.975. Ya llegó el pedido. Vamos al bajado con Cata. Acompaña, Cata. Culé chupón. No, es que ustedes no me han visto bien. Ustedes piensan que eso le es. ¿Faltan cuántos? Vamos, 5.978. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Nos lo voy a enseñar cuando lleguen a 6.000. Vamos, 5.979. Llegamos 5.980. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Estamos 5.984. Vamos a seguir todas las cuentas. O sea, el objetivo son 10.500 porque cuando empezamos esto eran 4.500. Entonces tienen que ser 10.500. Vamos 5.984. Si ustedes siguen trabajando la noche de hoy, no saben qué hacer. Tienen que ir a la cuenta de los premios de Julia que está en Instagram. Después de eso, tienen que seguir todas las cuentas. Yo ya les he dicho mil veces, chicos. Con tal de compramos la, de que cumplamos la meta, después pueden dejar de seguir. No hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Espérense 2 días, 3 días y ya dejan de seguir. ¿Ok? Eso se queda entre nosotros dos. ¿Ok? Es un secreto. Uh-huh. Es un ¿bien? Secreto. ¿Ok? Yo al menos que más tarde me recoge. No sé. Llegó, ya llegó, somos 6.005 personas. Ya nos faltan 4.000 personitas y ya. Bueno, les voy a contar. Pero tengo que esperar a que llegue la Yurielkis.
a Yurielkis Ojeda. Les voy a dar con, ya les di el contexto, ¿no? Ya les dije que mi piel es muy delicada, o sea, mi piel con cualquier cosita. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que yo le dije que me lastimó Yuri? Bueno, así me quedó la cicatriz. O sea, mi piel es muy delicada, con cualquier cosa se o sea, así me miren. Es que aquí no se ve bien. Vamos a ver si aquí. O sea, literal, no estoy presionando duro, se lo juro por Dios. Mira, puedo hacer esto fácilmente. Y mira cómo queda mi mano. O sea, mi piel es súper... No, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Y ayer, después de llegar, porque estamos con Cata y Alex, yo estaba acostada, ¿cierto? Estaba acostadita. Y llegué Yuri y se, o sea, se me acostó aquí encima, porque ella a veces duerme así. Se me acostó aquí encima y literal, como que me estaba dando besos aquí, ta, 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 ta. Cuando paro aquí, señoras y señores. Déjame ver. Cuando paro aquí, pum, me hizo este chupetón. Espera. ¿Ya llegamos a los 6.000? Me sale porque no es grande. Llegamos. Hace rato que controlar y otra cosa. Ella un dildo. Señora de las ya llegamos, los amo un montón. Quita la música, ahorita la pones. Ella apagó el teléfono. Amor, ven. ¿Nos vamos ya? Y el ano, marica. Fue muy chistoso cómo se voltea diciendo. Bueno, me voy a contar el chisme. Lo que pasa es que... Vamos a poner, ¿te quedaste? Ay, mi costillita. Yo les conté que tú me empezaste a dar besitos. Yo quiero verlo en tu costilla, ¿puedo verlo? Sí. Ya va. Ay, marica, qué impresión. ¿La costilla está en la teta? No entiendo. Yo me dándole la teta. ¿Qué pasa? No, mira. Está abajo. Siente acá. Eso. Esa es una costilla. Esa sí, es la que me quitaron esa costilla. La de la mitad. ¿Y por qué no de la falsa? Hay esa, hay una que es libre. Esa fue la que me quitaron. ¿Por qué tienes la costilla falsa tan arriba? Marica, ¿por qué? Mira, yo no, porque si me viste, tiene que ser chiquita. Entonces está ahí. Eche, no me vas a encontrar el chile. Ya. Entonces, ¿y tú la tienes? Ella me hizo este chupón. Y yo le dije a Julia, mira, me gusta que me hagan chupones. Porque se nota resto y la gente se da cuenta. Está abajo de eso. ¿Ok? Mi teta, mira, mi teta aquí. Y entonces a mí me dio tanta rabia que yo, o sea, yo, no, me, yo sí, me hice como la... Una costilla que se llama... ¿Cómo? Ah. Bueno, ya me ya, hice mi una... amor, ya va, mi amor, ya va. Mi vida, y quiero contarlo contigo. Hay una costilla que está libre, justo abajo de la teta. Las personas que tienen las tetas, no caídas, sino grandes, se tapa, obviamente. Yo las tengo como aquí. Y se ve esa monda. Entonces, ajá, bueno, mi amorcito, perdóname. Entonces, después de que Yuri me hizo el chupón, yo me hice la boba. Y la boba, ah, te hiciste la boba. O sea, la boba de que no te iba a hacer nada. No, ella supuestamente no sabía hacer chupones. Bueno, no sabía. No ella sabía nunca porque... me ve. Bueno, ella nomás me hizo una vez un chupón acá. Y fue. Yo fue cuando yo no tenía brackets. Yo ni lo sentí. ¿Tí cuando lo hice? No, que cuando yo tengo brackets a mí me olía mucho. Entonces 9 años con brackets, marica, yo nunca intenté hacer un chupón. Entonces llegué, yo le hago uno aquí, pero chiquitico, o sea, ni se nota. ¿Dónde está? Aquí. Ni se nota, porque yo apenas estaba aprendiendo a hacer chupón. Después de eso empezó la guerra de chupones. Literal empezó la guerra de chupones. Yo la dejé que me hiciera chupones porque pensé que no iban a salir. Y sí salieron, pero cuando no veo, me hace uno aquí en el medio. Y yo... ¿Pero por qué? Porque la señorita no me hizo uno, me hizo dos. Me hizo como tres, marica. Me hizo uno aquí, otro aquí y otro aquí. Que se ven ricos. No, eso fue una guerra de chupones, literal. Entonces ella me hizo uno, entonces mientras yo le estaba dando besitos, yo bajaba. Y aprovechaba el momento para hacerle un chupón. Pero como Yuri tiene la o sea, la... La piel tan gruesa, es muy difícil hacer un chupón como ella me lo hace a mí porque mi piel es muy delicada. ¿Será? O sea, yo puedo hacer tu ahorita. No, como que te no. Pasaba, creo que... Literal, Yuri me puede hacer una ahorita de 3 segundos y ya se me hace. Literal, de 3 segundos ya se me hace.
Sí, señora, de dos. Y ya, marica, eso fue todo. Empezaron la guerra de chupones, no sé, no estábamos haciendo nada, literal, no estábamos cogiendo, no estábamos haciendo nada. No estamos haciendo Simplemente nada. Yo me la acerqué, le empecé a besar el cuello y tal, no sé qué, y después salió como chupón, chupé. Eso salió de arte y magia, mi reine. Horrible. Ya después ya quedó con un trauma, me hizo estos. A mí me encantan los chupones igual, me gusta que me lo hagas. Enojada. No pasa nada, mi rey, que no pasa nada. Ya has ayudado a Cata, mi amor. Ya voy. No, un besito. Le voy a mostrar que es real. O sea, mira lo que me hizo. O sea, literal, o sea, mi piel es muy delicada, mi piel. Pero si yo siempre andaba así, no, así no se nota. Pero si yo me quito esto y le muestro bien, y como que se nota el resto. Como que, ajá, algo así. Entonces yo anoche, porque Cata siempre era como, no mames, que usted cuento el tiempo, porque ella nos hizo una videollamada. Tal vez sí, antes estábamos haciendo cositas. Pero literalmente cuando hicimos chupones no estamos haciendo un culo, simplemente, mira. Yo estaba sin camisa, sí, porque siempre que llamamos a la casa nos quitamos la camisa. Te voy a contar algo que acaba de pasar. Estoy en pantalones porque no estábamos cogiendo, simplemente estábamos jugando. Y la señorita Shuri me hizo esto. Y yo le hice a ella, me hizo. Pero yo no se me notó un culo. No, no se ve. Le mandamos eso. ¿Por qué me enojé? Me enojé porque a mí se me hace muy fácil los chupones. Ya ese es el chisme, chicos. Que mi piel es muy, hiper, mega delicada. Demasiado delicada. Y literal, sin mentirles, duramos como 20 minutos jugando. O sea, literal, peleábamos. O sea, literal. Cuando me hacía esto, yo le lastimé un poquito la nariz porque. Ya me da cosquillas. Y ya. Creo que se ven horribles los chupones. Al día siguiente, literal, yo dije, como no, me arrepentí de decir sí. ¿Y ya? ¿Qué estás hablando sin mí? ¿Ya lo hicieron? No, estamos bien. ¿Qué? ¿Se puede hacer el...? ¿Sí? Sí. Ah, pero es pintamos, bebé. No es limpiamos. Ah, ok. Les pintamos. Ah, no, lo voy a hacer como si yo lo estuviera contando. Pintamos toda la casa. Sería así. Pintamos toda la casa. Y si te parece, no se va a contar. Amor, te estirpé muy duro, mi amor. El resto. No me necesito seguir con el live. ¿Qué es? Ya me quito ya. Ya me quito. Pinche Yuri dramática. O sea, me lastima y se enoja. Pinche Yuri. Es que porque este audio está muy corto. No. O me hacen horrible, se lo juro. ¿Qué es eso? Así es cuando tú le apuntas. ¿Cómo? Se me das un beso antes de irme. Antes de irte. Y que quitaste pantalón, marico. Vamos a desnudarnos. No me hay confianza.
Ay, amor. ¿Qué tal? No, mi amor, estaba cambiando el G. Ya me voy. Ey, marico, ¿cómo han estado por su vida? Ya me quedan 20 minutos. Pasé 2 horas. Pasé 2 horitas. Yo ahorita nos ponemos a comer. Hacemos una peli o algo. Jugamos PlayStation. Hablamos de la vida. Hacemos un cuarteto. ¿No vieron mis...? Bueno, no tengo cocos, tengo hilo. ¿No lo vieron? No es rojo. No. ¿Te los enseño? Yo te pego una nalga, mami. Son amarillos. El color de la suerte. Véale. Ay, no, no puedo. No leo los comentarios. Marica, dice que desde que Tasha fue a Venezuela habla re contra venezolano. ¿Sí? Sí. Es que cuando uno va para allá, marico, si yo voy para allá un día, eso me pega enseguida. Tú nunca has cambiado el hablar. Marico, yo, verdad, verdad. Es que la gente dice que yo cambio el hablar, claro que no. Desde que yo llegué, yo hablo así, ¿verdad? Tú eres tan rico. Tú le das pasta. Bebé, ahí debe estar tu sopa. Sí. Tú siempre has hablado venezolano. Debe estar rico. En cambio, Tash si habla caleño. Caleño. No, sí. Yo quiero ver a la Tash. ¿Cuándo llega ella? No sé. Ella se hablaba caleño. Y cuando ella empezó, ella se fue a Venezuela, hablaba re contra venezolano. Era como marico, chavo. Y yo, pe. Y eso pasa el resto. Yo siento que ni yo siendo de Venezuela llego a ir allá y terminó la noche. Hay que ir a Venezuela. Mire, graben esto. Me voy a llevar a la Katy y a la Alicia a Venezuela muy pronto. Sí. Y a la Valeria, y a mi novia hermosa, a mi Vale, me va a llevar. Oh my god. Para que conozca Venezuela. Y, no, ma, y nos vamos de rumba en Venezuela. Las emborracho con anís. Ahí en Popayán también hay guaro con anís. Ya te supe. A ti te quería ver, Vale. Como decía, me gusta. Mm. No le des anís. El anís rico. Y a la Sami, a la Sami. O sea, por mí me la llevo todas, a todas, a Ramirito, Kira, todo. Pero. Mi amorcito, ¿qué hace mi vida? No te preocupes. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ya pagaron. El anís. El anís. Yo emborraché a Majo con anís. Seré que regrese ya. Ah, mira, nos regalaron unos Stitch. Una niña y un niño. ¿Qué pediste? Huele delicioso, ¿vale? Mientras. ¿Qué pidió la Di? Ella pidió una sopa de camarones. Me dejas de probar. Champiñones. Ah, champiñones. Me dejas de probar. Debe ser bueno. Así. Champiñones, me equivoqué, mi amor. Grupo 8, hola, grupo 8. Ah, ellos fueron los que nos mandaron esto. Grupo 8, que se los meto por el orto. Ah, mentira, que los amo. La azúcar tenemos que... Marico, la verdad es que sí necesitamos una maleta. Que de hecho la vamos a comprar. Una, no, llega 10, marico. Marico, no tienen el apartamento lleno. El apartamento. El apartamento. ¿Qué es eso? La Vale está ahí, amor, está ahí. Ya estuvo ahí un rato con nosotros. Quiero que comparta con las muchachas, con la visita, para que socialicen con mis niñas hermosas, preciosas, mis amigas. Si quieren, en la Vale, allí un ratico. Ya yo me voy a parchar con ellas. 30 años después partía primero la caja que la pico. ¿Cuándo te regresas a tu casa? Ya
26, 22, viernes. Ya vamos a la casita de nosotros. Ya vamos a Barranquilla. Extraño Barranquilla, extraño el calor de Barranquilla. La sugar, no la maleta. Mándenla. No, mentira, ya nos tiene mal acostumbrados. Amor, tenemos deberíamos de conocer a Mafe antes de irnos. ¿Cierto? Sí, ella es de acá. Hay que hacer un parchezote. Traigo la transición, sí. Sí, amor, porfa. ¿Por qué mierda hay un papel higiénico en el balcón? Para limpiar los fluidos. Cogiendo en el balcón. En esa silla, justamente. ¿En serio? ¿En serio? Está frío. No le da frío en la concha. ¿En serio? Que si cogimos en el balcón. Ese es el papel. ¿No? Sí. ¡Ay, no! No. Sí. No, sí. Aún no. Sí. Sí, no. Sí. Aún no. Son los planes del fin de semana. ¿Te ha gustado la pasta? Está muy rica. Bien. Ya voy. Vamos a comer con las chiques. Con mis tres novias. Y mi esposo. Ah, no, dos novias. Ay, ya me confundí. A ver, ¿te vas a sentar acá, amor? Es un robo. Ese es un cuarto. ¿Un cuarto no? ¿Cómo que es ese, mi amor? Media porción. Media porción. Okay. Marica. Demasiado. Yo vi. ¿Quieren esa michelada? Yo se las hago. Sí. Mierda, pensé que iban a decir que no, hijo de puta. Ay, marica. No, pero hay copas. Ah, bueno, sí, copas. Ah, no, yo tengo. No, yo hago porque yo quiero michelada. Coño, pero la verdad. No, marica, no hay muchos vasos. No. Bailas. Ay, te la debo, Cata, la rata. Son buenos. ¿Y esa sopa licuada qué? ¿Está licuada? ¡Ah! ¡Jura! Así me tocó. ¿O así vino? ¿Así vino? Sí. ¿Así vino? Sí, y está buena. Sí, está buena. ¿Amor, que es colombiano? No, te lo pone. ¿No te gustó la pony? Ay, no, la sopa. Perdón. Me va a dejar a la niña. ¿Otra vez? Amor, no es que no me guste, sino que prefiero la Maltín Polar. A poner esto acá, amor. No, mi amor. Luego, ¿cómo vas a tomar? No, ya vamos a ir. ¿La Nutella no se para? Ya, yo la tengo. ¿Cómo? La Nutella. No, no se para. Vamos, me lo abres, que yo me curto, lo digo. Que estaba en el canal, me estaba diciendo algo, estaba diciendo aquí, no. No, algo está en el. ¿Cómo te quitas el yeso? Me lo quitó el jueves. No sé, ya después quedó con cinta por 2 meses. Y después 6 meses nada más para dormir. Pásame el quesito, ¿no? Sí, es dulce. Gracias. ¿Para ahí, mamá? Había 2 personas que hablan. Desde que llegué a Bogotá no he dejado de comer en... ¿Cómo que se llama? En Archis. Para... La pasta Alfredo. Cortita. Una para ella. ¿Ese pan de ajo? No. No. Ay, pero cómelo. Que no, no me huela nada. Sabe como a caballo. Soy espina, marica. No, sí. ¡Ay, rango de puta! ¿No? Come. ¿Come qué? Pues espagueti. Dos. Yas. Pinche, te pico.
sea pura mata. Como en Cali que me pedí unos ravioles, qué asco. Uy, sí. Sabían a caballo literal. Sí, bonito, horrible. A lo que huele una pesebrera de caballo. A lo así. Que huele. No. Pero si eso sí. No. La otra pereza. Demasiado bueno. Sí, es muy bueno. Tienes que te va a gustar. Está riquísimo. Demasiado. Uf, la mamá esa me hizo una no hace poco. Una carbonara. Marica, quedó la verga. Estoy esperando tus pastas. Yo también. Yo una pasta carbonara rica, ¿no? La cata, sí, ajá. Sí, es súper rico, no te da mucha ternura. ¿Tiene más agua? ¿Cómo la soporta? ¿A quién? Ella. Sí. Su vida más divertida conmigo, si no sería reaburrida. Yo sí. Hablamos, que dijeras que sí. Yo pagándole. Vean el TikTok de Valentino. A ver. Valentino se tatuó Yuleria, María. María, sorpresa. ¿Sorpresa para quién? Ya todo el mundo sabe, lo dijo en las historias. Sí, eso ¿sí? Es. Sí. Sí. Oye, vale, dame unos minuticos, es que me copé un poquito, pero ya te dejo su lista, ¿sí? Marica, yo tengo tanta pena con Jerfin. ¿Te acuerdas de la universidad? Sí, por favor. Y no nunca me lo hice. Ay, eres una mala amiga. A mí todo se me lo juro. No, igual, igual ya salió de eso. No, o sea, sí, pero igual no hice el favor, ¿me entiendes? Y me acordé de eso como hace 2 semanas. Y fue puta, de todos. Ese Aro pidiendo clemencia. Ni alumbra. Pero Alix lo ama. Más alumbra el de Alix y ya ama el mío y yo también. El mío se lo... Bueno, no se lo regalé. Se lo presté a Sammy, tipo el aro, porque se me partió el trípode. Y el papá le hizo un trípode al aro, como ahora yo le quito. No, no amenace. No. Ya. Cuando lo necesites, igual lo pido. Que tienes más luces. Sí, pero un aro es más práctico. Ah. Porque un aro lo pones y ya, en cambio, cuando nosotros ponemos las luces, tenemos que armar las luces, los colores y todo eso. Aunque se ve mucho más chimpio, pero ajá. Cuando queremos grabar algo rápido, armando esa verguero. Sí. Yo nunca aprendo a armar una perita ni para YouTube. ¿Sabes? La loca que ni me da. Y no sé si a ti te pasó cuando tú empezaste a crear contenido, querías un aro. Necesitas un aro en tu vida. Sí, me dice, yo decía, si no tengo un aro y una cámara, no, no soy grabo. YouTube. Ajá, yo la, también decía. Ya ni utilizo. Ni la cámara. Ni en live. Pero yo hago vivo y ya. Vea que la no, tampoco. No, ya, gracias. ¿Cómo han subido de Facebook? Chévere. ¿Han grabado otros? Han grabado. Qué raro. Tengo muchos grabados sin editar. Yo también. Estamos esperando eso de la monetización. No se monetiza. Ya. Guasta, guasta, está rica, man. ¿No terminaste? Ya. Me quedan 3 minutos literalmente. 3:57. Juan, había hecho live hace 2 días. No. Tenía que hacer. Yo te pregunto. Pinche. Mi amor, es que yo le pregunté a si ya había terminado. Ah, ok. Ya, marido, que soy yo. Así es cuando te sientes en el centro del mundo. Porque me miraste, ya terminaste. Yo te miré y me estás viendo. Por eso. Alex. Ah, ok. Yo también te dije que fue el live.
No, sí entendí que fue Alice porque le dije a Alice como tómatela toda. Y le pregunté, ¿ya terminaste? ¿Sabes qué? Yo estoy aquí con usted, no estoy hablando con nadie más, aquí no hay más nadie, ¿sabes? Entonces cuando tú respondiste. No, 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 ya. No. Ya. Vi ella, ya. Te estoy contando una cosa. Yo no vi que Valeria se lo dijera a ella, solo lo pensé. Entonces cuando tú respondiste, yo dije, ah, no se lo pregunto a Alice. Y Alex sí. Se estaba molestando y yo para que no se. Yo ni la entendía porque ni si sabe hablar. Perro. Ella, perra. 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 Te odio. Cuando ya esté bien, me voy a juntar con ustedes. Una amistad sin bullying es una amistad buena. Yo no te he hecho bullying. Bebé, yo no te he hecho bullying. Cara, no te digo que estás hermosa. Y Yuri, desde que la conoces. Sí. Hasta Duan desde el primer Duan día. También ahorita. Le decía, usted es pálida. Marica, Duan, yo muy cálida de tu parte. Y Yuri también la recochaba. ¿Qué, amor? ¿Te regaste otra vez? Es que Alice. Yo ayer Alice, yo le digo, ¿por qué estoy en el estómago? Es que me tomé un jugo de papaya. Yo, ¿para qué tomé jugo? Pues más dígela. Y yo no me acuerdo. No entendí. Le, es que. Ya no podemos. ¡Ah! Malparida, cara. Bebé, es que tú sabes que jugos no se toman. Tienes que comértela. Y Alice así. ¿Y yo qué es? ¿Tú sabes qué así es? Yo sería Cata en la vida. Oiga, no me acuerdo. Ay, tu mamá hoy te dijo también. ¿Quieres huevitos revueltos? Y así. Mamá. Sí. Yo me paro otra cosa. Cata así. Digo, Alice así. Y aparte que me sirve los huevos y un pan. Y yo. Y el pan. ¡Y el billete! Oye, Andrés. ¿Qué hago, Lolicu? Disfruto esos chicharrones. Y Alice así. La señora al final, tú sí pudiste comer. Y yo. Si supieras. No, es que Alex ya tiene la frente recocha, literal. Tú me quitaste eso. ¿Qué? Porque a mí antes me recochaban Duan. Todavía, lo que pasa es que no nos hemos reunido todos. Ah, lo diría. La última vez no me pusieron recocha. Sí, obvio. Pero a ti. A mí no, no tanto. A ti más que todo, así un poquito. Pero marico, los primeros días en no, México. No, pero yo ya no me dejo casi. Teníamos montada con Valeria, marico. Todo lo que hacía, o sea, no sé, la recochábamos de la nada. Salía un chiste negro por ahí. Y Valeria así. Chingo. Marica, che, como ayer me apareció un video de tú y Sammy riéndose así en un live con todas las ganas. Y yo no entendía de qué era y era de Valeria. Estábamos riendo lo de Valeria. Porque no. Por el internet. Marica, se parecía. Pero no, la risa con tu risa y la de Sammy, marica, no. Marica, porque literal dio mucha risa esa mierda. Vale, ya siempre. Pero ya yo casi no me meto con Vale. Muy poco. Y cuando me meto es como calladito. Por ejemplo, ayer cuando dijiste lo de la boca, ¿no? Ey, marica, su vaina que yo no se me escapa, marica. Pero ya, yo le pido mis disculpas a mi amorcito. Pero, ajá. Porque es mi novia, o si no, marica, estoy sin montadísima. A mí también me ha tocado calmarme un poquito con Ali. No, Ali, yo soy la recocho full, marica. Que ella todo el tiempo me hace así que tengo el pipi chiquito. Ella sí. Ya tienes unos piquitos tallados. Ya te empaqué tus poquitos tallados. Mal parida. Estoy usando mi cuco de tapabocas. Sí, Alice se defiende ya. Al principio, cuando la conocí, no te recoché no, tanto. Ya, aquí fue el punto. Me despido. A mi reine. Ya son las 9:30 de la noche. Vayan yo haciendo lo de la dinámica. La dinámica. Ay, para que me cansé. Que la Vale le dejó por Twitter. Así que bueno, los amo mucho. Gracias por quedarse en el live. Besotes en el poto. Digan chao. Chao. Alice así. Dígalo yo. Los amo, los amo, los amo.